amigos, dos grandes hombres. Dos hombres que demostraron que al PRI sí se le puede ganar y se le puede ganar por mucho. Dos hombres como lo son Fernando Canales, ex gobernador de Nuevo León, y Guillermo Padres, gobernador de Sonora, que son una muestra que al PRI sí se le gana. Nacho es una muestra de un joven trabajador y honesto que se está enfrentando al peor estas colonias, a chantajear, a amenazar ese tal Botello que no va a sacar ni mil ni medio voto de los que se acaban de sentir. Y hoy, ese chillo de Botello, le decimos de una vez, vete despidiendo porque Nacho va a ser el diputado local. ¡Fuera! ¡Fuera! Esas lideresas que van a sus colonias y a sus casas y les dicen que les van a quitar esa tarjetita que comparado con la cumplidora de Anaya no le llegan a los cabrones. Todos queremos un mejor futuro para nuestros hijos. Todos queremos mejor salud, mejor educación. Queremos vivir en paz, queremos vivir con seguridad. Y eso sí se puede hacer, pero para hacerlo necesitamos a un buen gobernador, necesitamos a un buen diputado. Y por eso, el próximo domingo 3 de julio, vamos a ir a votar. Y los invito de una vez a una fiesta que vamos a tener. El próximo 3 de julio, a eso de las 6 de la tarde, que empiecen a llegar los resultados. Los invito a que vean a los ojos a sus hijos. A las señoras las invito a que agarren a su viejo y al chamaco, porque nos vemos en la macroplaza, porque vamos a festejar que Meme Anaya es gobernador de Coahuila. Yo no les digo gracias. Vengo a decirles que no nos queda la menor duda y que no les quede la menor duda a ustedes tampoco. En todo México y en el norte de México lo sabemos y lo vemos. El 3 de julio, Memo Anaya será su próximo gobernador del estado. Y que no les quede la menor duda, porque veo que está sucediendo el mismo movimiento ciudadano que le dio democracia y alternancia a muchos estados como Sonora. Estoy viendo en esta campaña bonita que va de menos a más, creciendo todos los días, que está sucediendo lo mismo que sucedió en Sonora. En Sonora teníamos más de 70 años de ser gobernados por un solo partido, donde los caciques se pasaban el poder de uno al otro, igual como está sucediendo aquí en Coahuila. Los ciudadanos de Coahuila ya no quieren que un solo partido los tenga sumidos y que los tenga pisoteados. Me queda claro que aquí en Coahuila ustedes ya no van a tolerar ese abuso, esos cacicazgos, de que sea un solo partido el que se pase de un amigo a otro el poder, y mucho menos de un hermano a otro. No lo podemos tolerar. Tenemos que hacer algo. Tenemos que sacar la dignidad, el coraje que les dio origen a este estado revolucionario. Y tenemos y vamos a hacer lo mismo. Yo tengo números y he estudiado muy bien esta elección. Y a mí no me queda la menor duda que tenemos el mejor candidato. Tenemos a un hombre ganador que ya ha ganado 4 elecciones de mayoría. Nadie le ha regalado nada. Memo Anaya sí gana. Memo Anaya va a ganar y Memo Anaya será el próximo gobernador del estado de Coahuila, y que no les quede la menor duda. Eso vengo el día de hoy, a apoyarlos, a pedirles con mucha humildad que saquen esa dignidad, que saquen ese coraje, que trabajen incansablemente de aquí al próximo 3 de julio para poder hacer realidad nuestro sueño
y que le den y que le cumplan con ese triunfo a México que está esperando que Coahuila se levante y gane la próxima gobernatura. Vengo a pedirles también que vayamos a cumplirle el futuro a nuestros hijos. Vengo a pedirles que hablen por esa voz callada, que le hagan justicia a los que menos tienen. Vengo a pedirles que marquen historia. Vengo a pedirles que suden la camiseta para, como bien decía el diputado, que el domingo después de trabajar, a eso de las 8 o 9 de la noche, ya cansados, recuerden ese momento, ya cansados, contentos de haber cumplido, siéntanlo en la piel porque están marcando historia, llévenselo de su corazón, siéntense su corazón, ese domingo 3 de julio a las 8 o 9 de la noche, les aseguro, me comprometo con ustedes que van a escuchar afuera de esa plaza: Memo Anaya gana la gobernatura del estado de Coahuila. ¡Arriba Memo Anaya! ¡Arriba Memo Anaya! ¡Arriba el PAN! ¡Arriba Coahuila! ¡Arriba México! ¡Muchas gracias! Gracias a su entusiasmo, a su pasión, a su alegría, me he comprometido en cada una de las colonias de esta gran ciudad. Regresaremos a Piedras libre y seguro, donde todos podamos vivir felices. ¡Sí se puede y lo vamos a lograr! Yo les invito el 3 de julio a multiplicarnos todos. Estos 2 minutos que tenemos al momento de votar, de pensar en nuestros hijos, de pensar en nuestra familia. ¿Qué Coahuila y qué Piedras Negras queremos heredarles? Vamos a darles una lección a esos malos gobiernos corruptos que nos han pisoteado la dignidad. ¡Ya basta! Y a las mujeres les digo, propondré como diputado la creación de la Defensoría Jurídica de la Mujer. ¡Ya basta de hombres desobligados! ¡Ya basta! ¡Ya basta de hospitales y centros de salud sin medicamento! ¡Ya basta! ¡Ya basta de corrupción en los programas sociales donde las lideresas albergan más de 15 tarjetas para ella y su familia! ¡Ya basta! Llevaremos un programa de desempleo y ya no más esas becas para las mismas lideresas que lo utilizan para sus propios familiares. Las becas serán destinadas para los padres de familia, que son ejes centrales de toda una familia. A ellos van a llegar esas becas del desempleo, en lo que el mismo gobierno del próximo gobernador les consigue chamba a todos los jóvenes que así lo requieren. Nuestro compromiso es con todos. Seré un diputado de resultados, sino seré un diputado que va a regresar a las colonias, a las cámaras, a los clubes, a las agrupaciones. Desde aquí les agradezco a todos el abrirme las puertas de su casa, el abrirme las puertas de su corazón. Y les digo, no les voy a fallar. Vamos a hacer de Piedras Negras y Coahuila un mejor lugar donde vivir. ¡Sí se puede! Y lo vamos a lograr este 3 de julio. Vamos a acabar con todos los males del gobierno. Yo quisiera, para terminar, mencionarles una frase de un gran estadista, Abraham Lincoln, que decía: podrán engañarnos a todos algún tiempo, podrán engañarnos a algunos todo el tiempo, pero jamás, jamás podrán engañarnos a todos, todo el tiempo. ¡Viva Anaya! ¡Viva el PAN! ¡Coahuila ya despertó! ¡Viva la democracia! ¡Fuerte tuyo! ¡Fuerte!
su vecino que qué va a pasar aquí en Coahuila el domingo 3 de julio. ¿Sabe lo que se dice por allá? Que va a ganar la gubernatura Guillermo Anaya. Y la diputación de este distrito, Néstor García. Déjenme brevemente decirles cuál es el secreto. Ustedes ya lo tienen por lo que escuchar. Empezó la Revolución Mexicana en el norte, con armas, con balazos. Ahora en el siglo XXI no necesitamos armas ni balazos. Necesitamos una decisión de mujeres y hombres libres como los que yo veo aquí esta tarde. Chihuahua, posteriormente Nuevo León, Estado, Sonora, faltan Coahuila y Tamaulipas, y Coahuila será presente en este movimiento de la democracia en México en el momento que dice Silvio. Y el secreto es lo que aquí he escuchado, así lo dijimos en Nuevo León hace 14 años, sí se puede. El PRI nos ha hecho creer que es imposible. ¿Y qué sucedió con el principal problema que estamos viviendo de la inseguridad? El presidente Calderón decidió mandar a las Fuerzas Armadas organizadas como los marinos y en un par de meses se ha recuperado la seguridad del gobierno. No están solos los coahuilenses. Todo México estamos para apoyarlos, particularmente sus estados vecinos norteños. Por eso está aquí nuestro compañero el gobernador Padres de Sonora. Por eso está su servidor Fernando Canales de Nuevo León para decirles que todo el norte de México estaremos apoyando este movimiento de Coahuila por la democracia, por el voto libre, por el progreso y el desarrollo. Con Memo Anaya como gobernador y con Nacho García como diputado. ¡Sí se puede! La etapa final, después de 45, casi 45 días de recorrer todo el estado, de recorrer sus 38 municipios, de recorrer sus 5 regiones. Y bueno, también me tocó ir, constatar con mis propios ojos lo que aquí nos ha venido a platicar mi amigo y mi tocayo Guillermo Padres, que en Sonora todos los diarios y la prensa decían, con la publicación de algunas encuestas que aquí también se han publicado, que iba a perder, que iba a perder por mucho. Y bueno, pues la gente de Sonora, que tenía también, igual que hoy en Coahuila, la gran esperanza de lograr un gran cambio, le dieron la oportunidad y salieron a votar con libertad y vencieron a todos los obstáculos que le pusieron hace prácticamente 2 años en Sonora, y hoy Sonora es un nuevo Sonora gracias a Memo Padres, gobernador de aquel estado fronterizo. Los hermanos que han gobernado Coahuila nos han tenido de rodillas frente a la delincuencia y la inseguridad. Una grave crisis económica porque no hay empleo para nuestras familias. Y ya nos hemos dado cuenta dónde están 31 mil millones de pesos de deuda. Ya nos dimos cuenta dónde están. En McAllen y en San Antonio tienen casas
empresas constructoras a costa del pueblo se han enriquecido a costa de cada uno de nosotros. Por eso la gente quiere un gran cambio en Coahuila. Faltan 8 días para poner de patitas a ese par de sinvergüenzas que quieren heredarse el poder un hermano al otro. Saben que no nos íbamos a dar cuenta de toda la corrupción, que todos los prestanombres se han robado y que por eso las obras aquí en Piedras Negras ya las inauguró el exgobernador, hermano del candidato, pero no funcionan. Ni el teatro, ni en los hospitales, han cerrado calles y no existen tales obras, porque se han robado nuestro dinero. Ustedes quieren que se sigan robando el dinero del pueblo, este par de pillos. Quieren vivir, seguir viviendo de rodillas frente a la delincuencia y la inseguridad. Quieren seguir viviendo sin un buen empleo para nuestras familias. Yo les ofrezco un cambio. Yo les ofrezco seguridad. En 6 meses me he comprometido a devolver la paz y la tranquilidad de nuestras familias para volver a salir a las calles sin miedo, recuperar nuestros espacios públicos. Yo les pido a los jóvenes de Piedras Negras, ¿dónde están los jóvenes de Piedras Negras? Ayuden este 3 de julio para poder lograr hacer realidad el programa de becas más grande en la historia de Coahuila, para que nadie se quede sin estudiar por falta de estímulos económicos. Les pido su apoyo a todas las mujeres de Piedras Negras para poder implementar el programa de microcrédito a la mujer emprendedora para salir adelante con nuestras familias. Solo así lo vamos a lograr, participando este 3 de julio, porque merecemos un cambio en Piedras Negras y en Coahuila. Ya somos más los que queremos un gran cambio. Súmate a esta gran ola que ya nadie la detiene. Y convencido estoy que hay una voz callada allá en el rincón que tiene miedo, que la han amenazado, que tiene miedo por la inseguridad o porque quizás la obliguen a no hablar y a no venir porque les quitan los programas sociales. Yo he dicho que no quitaré ningún programa social, sino al contrario. Vamos a otorgarle al doble de familias el programa de oportunidades del gobierno del presidente Calderón. Otorgar también un gran programa que ya lanzamos el día de hoy, un programa que le va a decir adiós a las lideresas corruptas, un programa que va a las 200,000 familias más necesitadas de Piedras Negras y de Coahuila, a las madres solteras, a nuestros adultos mayores, a la gente que necesita realmente salir adelante. Aquí está la cumplidora. Un programa nuevo, transparente, y que realmente sí saque a la gente y ayude a sacarla de la necesidad y de la pobreza que hay en Coahuila. Así es que mis amigas y mis amigos, yo los invito este 3 de julio a que me ayuden a hacer mis oídos, a escuchar los grandes reclamos y las grandes necesidades de los coahuilenses que viven en pobreza. Yo les pido que se conviertan en mi voz para que les digan a todos ellos que no tengan miedo, que somos muchos, que cada vez somos más los que queremos un cambio.
que vayan y que voten con entera libertad, que el voto es secreto, que no tengan miedo, porque aquí habemos gente valiente y libre, hombres y mujeres, que vamos a escribir las nuevas páginas de la historia de Coahuila, como hace 100 años escribió Madero, un coahuilense que despertó a todo el país y que lo llamó a luchar por nuestra libertad. Hoy, después de 100 años, tenemos la mejor arma, que es nuestra credencial de elector, para ir a vencerlos, para ir a buscar el cambio, para que cada uno de nosotros convenza. Los invito a que este 3 de julio nos ayuden a Nacho García para que sea nuestro próximo diputado. Y yo les pido que así, como hemos vencido al PRI en 4 ocasiones consecutivas, aquí mismo en Piedras Negras ya hemos ganado en todos los municipios de Coahuila. Hay un gran levantamiento y movimiento social, porque la gente pide y quiere un cambio. Está en nosotros, está en los jóvenes, que vayan y participen. Y votar y ganar las elecciones. A mí no me cabe la menor duda que me van a hacer los mandados este par de sinvergüenzas. Yo seré el próximo gobernador de Coahuila. Y vamos a hacer. Vamos a hacer de este estado un estado libre y seguro. Un estado de oportunidades para todos. El programa de becas, los microcréditos, la cumplidora, todo ello lo podemos lograr. Pero yo les digo aquí a las mujeres de Piedras Negras, les digo este dicho que me gusta mucho: estamos aquí porque somos hombres y mujeres libres, que queremos un gran cambio. Por eso les digo a las mujeres este dicho que me gusta mucho: cuando quieres que algo se sepa, pídeselo a un hombre, que luego somos muy chismosos. Pero cuando quieres que algo se haga, pídeselo a una mujer, que entonces sí se van a hacer las cosas. Por eso les pido a ustedes, a las mujeres de Piedras Negras, que defiendan el triunfo que es nuestro, como si defendieran a su familia. A los jóvenes, que salgan y que vayan y que voten, que infunden de alegría y de ánimo a sus compañeros. A los hombres trabajadores, les digo que lo que está en riesgo es el futuro de nuestras familias. Vamos pues a hacer realidad este sueño y a votar el 3 de julio.